Arratsaldeon, eta mila esker etorri zaten guztioi. Bueno, bakarrik gogorarazi, hau dala giza eskubideen 70. urte urrena dela eta San Telmo Museoarekin batera elkarlanean Baketikek bultzatzen ari dan konferentzia eta mai inguru ziklo bat. Eta urrian beste bi hitzaldi ere eukiko ditugu, azaroan ere, jungo gea informatzen edo gero esango dizkizuet. Bueno, gracias y bienvenidos a todos los que os habéis acercado hoy. Recordaros solamente que esto, la actividad de hoy o la mesa redonda está enmarcada dentro de un ciclo que hemos organizado en colaboración con el Museo San Telmo en torno a los 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiero agradecer a Verónica Álvarez García de CEAR, que hoy está con nosotras, el que cuando les invitamos a que participaran en el proyecto desde primeras pues, tuvieran la predisposición y hayan colaborado. Las protagonistas hoy son las defensoras de derechos humanos Daneli Estupiñán Valencia, que viene de Colombia. Ella lleva más de unos 18 años que integra la dinámica organizativa del proceso de comunidades negras en Buenaventura, Colombia. Está especializada en formación y apoyo psicosocial a víctimas de violencia, derechos colectivos y humanos y acompaña a consejos comunitarios, organizaciones étnicas, territoriales, organizaciones de víctimas y grupos juveniles en procesos de empoderamiento y exigibilidad de derechos. Ella ha sufrido amenazas, persecuciones e intimidaciones desde el 2015, año en el que desveló, mediante una investigación, los impactos de la empresa portuaria TC Buen en la vida cotidiana y los derechos colectivos de los habitantes de la comuna número 5 en Buenaventura. Gracias, Daneli. Nos acompaña también Noemí Esther Pérez Borjas, es integrante del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Ella inicia su activismo desde la desaparición forzada de su hermano en los 80, en el marco de la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en Honduras. Realiza acompañamiento a familiares de víctimas de la violencia política estatal y desde el año 82 coordina el plantón por la verdad y la justicia que se realiza cada mes en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. Es impulsora de la conservación de la memoria histórica como un hecho de resistencia al olvido de las cientos de víctimas de la violencia política de terror estatal. En 2009 fue beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH debido al golpe de Estado militar. Y ella también, por su activismo y rol de defensora de derechos humanos, ha recibido constantes amenazas, persecuciones y agresiones, por lo que debió de salir del país para salvaguardar su integridad física y moral. Ambas forman parte del proyecto Defensoras de Derechos Humanos y de las Estancias que gestionan, bueno, o coordinan CEAR Euskadi aquí, que también está dentro de un programa del Gobierno vasco. Y, bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Verónica. Eskerrik asko. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer a Baketik que haya pensado en nosotras y que nos haya dado la oportunidad de venir a Donosti a compartir con todos ustedes nuestro trabajo y a dar también visibilidad al trabajo y a las denuncias de las compañeras que vienen de Colombia y de Honduras en el marco del Programa Vasco de Protección Temporal a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Bueno, yo vengo, como decía Inés, vengo de CEAR Euskadi, que a lo mejor nos conocéis más como una organización que trabaja con personas migrantes y refugiadas. Es fundamental nuestra labor en ese campo, pero desde hace unos años también tenemos una línea de trabajo más dirigida a la protección a personas defensoras de derechos humanos. En esta línea de trabajo, nosotras abordamos una serie de situaciones que se dan en el mundo a nivel global. En muchos países y regiones del mundo hay defensoras y defensores de derechos humanos que enfrentan diferentes tipos de amenazas, de hostigamientos, de ataques, y que en los últimos años estamos viendo que además la impunidad se está imponiendo, que cuentan con unos sistemas judiciales que no responden, que no atajan el problema, con unos gobiernos que en muchos casos están en connivencia con esos agresores o son quienes agreden directamente a los movimientos sociales y a las defensoras y defensores,
Y vemos también que hay unas lógicas globales de criminalización y de judicialización a los movimientos sociales que se están imponiendo y a los que hay que hacer frente. De cara a trabajar en todos estos ámbitos, para dar respuesta a estas agresiones, a estas situaciones globales, la primera fuente de protección es el entorno propio de los colectivos en sus países de origen. Cuando esto no es suficiente, ahí entran en juego otros mecanismos de protección, como por ejemplo los programas de protección temporal. Entonces, dentro de esos programas de protección temporal, yo os voy a hablar muy brevemente de cómo es, cómo trabajamos, cómo pensamos la protección en el Programa Vasco de Protección Temporal. Lo primero deciros que el programa es un programa de gobierno vasco, que es una de nuestras fortalezas, que tiene un compromiso político. Es un programa que surge en 2011 de la mano de diferentes organizaciones que se articulan para dar un poco respuesta a toda esta situación que vemos que se está dando. Lo lidera la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y además cuenta también con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Y nosotras, desde la sociedad civil, como CIER Euskadi, lo que hacemos es gestionar el programa de protección. En el programa, además, hay involucrados otra serie de agentes, como pueden ser Acción Exterior del Gobierno Vasco, como son también los institutos universitarios de EGOA de la UPV, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto. También están involucrados otros agentes como la Coordinadora de ONGs de Euskadi o el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz y también la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, además de diferentes organizaciones y movimientos sociales que se implican en el programa y que son, constituyen lo que es la red de apoyo o la red de solidaridad de las personas defensoras que son acogidas por el programa y que además nos ofrecen una gran información sobre lo que está pasando en los países de origen de estas defensoras, porque nosotras como CIER Euskadi no tenemos presencia en otros países y ellas son las que vienen trabajando, articulándose desde hace años a través de proyectos de cooperación al desarrollo, por ejemplo, y conocen los contextos, conocen las situaciones estructurales de cada país y conocen también cómo van cambiando esas coyunturas y cómo funciona, ¿no?, la articulación con instituciones en esos contextos, cómo hay que moverse, cómo se trabaja la protección, quiénes son los agresores, conocen toda esa información que para nosotras es vital. Bueno, el programa de protección nosotras lo entendemos como una herramienta de apoyo y de solidaridad internacional que contribuye a proteger la vida y la integridad de las personas defensoras. Al mismo tiempo, lo que hace es ayudar a sostener las luchas en defensa de los derechos humanos en los países de origen, fortaleciendo los movimientos sociales y las organizaciones de esas personas que vienen aquí acogidas por el programa. Acogemos a defensoras individualmente, pero defensoras que pertenecen a un colectivo y a una organización. Entonces, el programa va dirigido principalmente a aquellas personas defensoras, para esto nos basamos en la definición de persona defensora que utiliza Naciones Unidas, lo ACNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y entendemos que son personas defensoras todas aquellas personas que están organizadas, que están vinculadas a algún tipo de colectivo en sentido amplio, puede ser una comunidad indígena, una asociación de víctimas, una organización en derechos humanos, una fundación, y que defienden los derechos económicos, civiles, políticos, sociales, culturales, reproductivos, sexuales. Entonces, este programa va dirigido a personas defensoras que están organizadas, por una parte, que están vinculadas a algún colectivo, personas que, por su labor en defensa de los derechos humanos, están siendo amenazadas, agredidas, hostigadas, personas que tienen un nivel de riesgo medio, porque si tuvieran un nivel de riesgo muy alto que les exige salir de manera inminente y urgente de sus países de origen, habría que recurrir a otro tipo de medidas. El programa, por los tiempos y por la concepción, no tendría capacidad de respuesta urgente. Y también aquellas defensoras que cuentan con una organización vasca que se encargue de presentar la candidatura y que se encargue también de gestionar junto a nosotras la salida del país, la acogida durante el tiempo que están aquí y también hacer luego seguimiento cuando regresan a sus países de origen.
De entre todas estas personas defensoras que podrían postularse al programa de protección, priorizamos tres colectivos. Por una parte serían aquellos colectivos que trabajan en defensa de los derechos colectivos minorizados. Por otra parte estarían aquellos que defienden los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente el derecho al territorio y a la tierra, como podrían ser comunidades indígenas o afrodescendientes. Y también con un criterio de género priorizamos aquellas personas que defienden los derechos del colectivo LGTBI o mujeres que están organizadas en defensa de sus propios derechos. Organizaciones feministas, por ejemplo. Bien, en nuestro trabajo entendemos la protección siguiendo el planteamiento teórico del colectivo ANSUR, que es un colectivo especializado en temas de protección y seguridad y que es quien nos asesora y nos acompaña en esta materia al programa de protección. Ellos plantean la protección como un conjunto de acciones que ponemos en marcha las personas defensoras, las organizaciones y las instituciones para ampliar y crear espacios seguros de vida y de trabajo. Entonces, en este sentido, la protección no sería solo la ausencia de amenazas o no sería solo reaccionar ante los ataques cuando ellos han dado, sino que también engloba todo aquello que se hace para lograr el bienestar de las personas y de los colectivos desde una visión integral que tiene en cuenta cuatro dimensiones: la parte organizacional, la parte relacional, la parte psicosocial y luego todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, que es lo que tradicionalmente se ha entendido como protección, que son las medidas más materiales, ¿no? Una videovigilancia, escolta, coche blindado, teléfono, chaleco antibalas, ese tipo de cuestiones son solo una parte de la protección. Desde esta concepción de protección integral y partiendo desde un enfoque feminista y psicosocial que articula incidencia política, cuidado y fortalecimiento organizacional en origen, el Programa Vasco de Protección se plantea principalmente dos objetivos para cuando vienen las personas aquí a participar en esta iniciativa. Por una parte, es proporcionar un espacio seguro de cuidado y de fortalecimiento emocional que permita a las personas defensoras fortalecerse, sanarse, recuperarse de los impactos que tiene la violencia política en los cuerpos y a nivel emocional también. Centrarse en escuchar al cuerpo, centrarse en cuestiones de salud, descansar, tomar distancia. Y el segundo objetivo sería ampliar el paraguas de protección de las defensoras y de sus organizaciones. Y esto lo hacemos a través de una agenda política en la que se trata de trabajar todas las relaciones y las alianzas que ellas ya tienen, fortalecerlas durante el tiempo que están aquí y al mismo tiempo crear otras alianzas y otras redes. Bueno, nosotros en el programa anualmente acogemos a tres personas defensoras por un periodo de 6 meses y durante ese tiempo hacemos trabajo de acompañamiento psicosocial, individual y grupal. Hacemos también una agenda política, institucional, con organizaciones y con movimientos y también trabajamos en una agenda formativa en la que las defensoras, en función de sus intereses, reciben formación en materia de derechos humanos y también son formadoras porque son personas que tienen una amplia trayectoria y reconocimiento en su labor. Además de todas estas tres patas de trabajo, luego de cara al retorno, que es un momento bastante complicado y relevante por las cuestiones de seguridad y de protección que implica, también hacemos un trabajo para preparar ese retorno haciendo un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de las organizaciones en origen y de sus redes y alianzas de protección. Hacemos un trabajo más puramente en protección, de análisis de riesgo, análisis de contexto, establecimiento de estrategias de cara a la vuelta. Y luego, una vez que regresan, se realiza una misión de seguimiento a sus países de origen con una delegación vasca que está compuesta por Gobierno vasco, Parlamento y sociedad civil. Esta misión tiene el objetivo de hacer seguimiento a la situación de las personas defensoras que han pasado por el programa y de sus colectivos y también permite fortalecer sus redes y alianzas y visibilizar el apoyo internacional a nivel organizativo, a nivel institucional y a nivel gubernamental de cara a las instituciones y a las entidades que operan en sus países.
Y bueno, además se hace todo un seguimiento a su situación cuando vuelven de cara a posibles situaciones en las que haya que dar respuesta de algún modo con algún tipo de acción urgente ante situaciones de riesgo, y ahí echamos mano de todas las instituciones, organizaciones, movimientos que están involucradas de alguna manera en el programa. El programa como tal es una herramienta que está viva y que está en continua revisión. Estamos en proceso continuo de aprendizaje y de adaptación a las nuevas situaciones. Entendemos como algo muy rico y una gran oportunidad el hecho de contar con voces institucionales, organizativas y de diferentes tipos, académicas también, que nos van retroalimentando y nos van haciendo feedback en el trabajo que realizamos. Gracias a toda esa construcción colectiva estamos siendo también referente en la puesta en marcha de otros programas de protección temporal en el Estado español y en Europa, y fruto de las diferentes visitas a terreno que se han ido haciendo desde 2011, tenemos también interlocución directa con algunas instituciones de algunos de los países que hemos visitado, que es algo que es bastante importante de cara a hacer incidencia política y de cara a dar respuesta ágil cuando alguna de las defensoras que han pasado por el programa, una vez han retornado a sus países, pues se encuentran en algún tipo de situación de riesgo. Por mi parte, hasta aquí. Si tenéis alguna duda, luego lo podemos hablar. Simplemente comentaros que el plazo de convocatoria está abierto desde el sábado día 15 de este mes hasta el 15 de octubre. Y he traído algunos trípticos de información básica sobre el programa, donde aparece el teléfono de contacto y el correo electrónico, para que si alguna de vosotras conoce a alguien que se esté en situación de solicitar participar en el programa, pues que podáis facilitarle toda la información que queráis a través de nosotras o directamente con la información que aparece en la página web. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes, agradecerles mucho por su presencia aquí, por abrirnos una ventana también para comentar la realidad de nuestros países y nuestras comunidades, y también por interesarse en lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Muchas personas creen que la situación que vivimos las comunidades o los pueblos en Latinoamérica, en África, en Centroamérica, no pareciera que no tuviera ninguna relación con Europa, ¿cierto? O con China, pero la relación es, por decirlo así, es una relación directa, es una relación que está íntimamente también mediada por dinámicas e intereses económicas, ¿sí? Porque los estados son los mismos y operan de la misma forma en distintas partes del mundo donde están. Y aunque no hubiese ninguna relación en términos económicos o políticos, yo creo que como seres humanos y habitantes de este planeta tenemos también la obligación ética de interesarnos por las otras formas de vida, animal, vegetal, mineral, pero también humana, que se encuentran en otros continentes y en otros espacios. Entonces, desde allí agradecerles mucho la presentación primero. Agradecerles mucho. Yo les voy a compartir con ustedes, imagino que algunos han escuchado mucho hablar de Colombia, de las situaciones coyunturales que en este momento se vive, entre ellas el tema de proceso de paz, que es de interés, pues, como digamos, general y mundial también. Otros también escucharán hablar de toda la dinámica del paramilitarismo y cómo eso se supone que cesó y no opera más. También otro tema de interés, el tema de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, que seguimos siendo asediados en el marco, pues, de estas dinámicas. Entonces, vamos a hablar un poco como un contexto general, ubicando la situación que vivimos los pueblos en Colombia, específicamente la comunidad negra de Colombia, pero esta situación de la comunidad negra de Colombia también la comparte la comunidad indígena, porque, como nosotros decimos, es un enemigo común. Y es un enemigo común que está ahí y genera los mismos daños, solo que en diferentes territorios. Y voy a tomar como caso tipo una comunidad negra específica ubicada en el Pacífico colombiano,
conocida como Buenaventura, que tiene mucha relación con Europa, específicamente con Barcelona y con Holanda últimamente, que han invertido mucho en dinámicas de expansión portuaria. Sabemos que Barcelona tiene su gran potencia económica está basada en los temas de los puertos, igual Holanda con sus navieras y todo. Entonces hay una relación y están invirtiendo mucho en mi ciudad, están invirtiendo mucho en estos temas, y vamos a ir como conociendo un poco más con detalle lo que está pasando. Y en el marco de esa situación, la situación que vivimos las comunidades y también los defensores y defensoras de derechos humanos que estamos ahí inmersos. Bueno, la lucha de la comunidad afrocolombiana es una lucha por la defensa, protección y cuidado de los territorios ancestrales. Para nosotros, esos territorios ancestrales son herencia que nos dejaron nuestras abuelas y abuelos, y esa herencia la conservamos y la cuidamos porque entendemos el territorio como nuestro espacio de vida. Entonces, si ese espacio de vida, que es el territorio, es dañado, es maltratado, nosotros estamos también dañando y maltratando la vida y estamos poniendo en riesgo la vida de nuestras futuras generaciones. Por eso, somos capaces de dar nuestra propia vida en defensa de nuestro espacio de vida, porque sabemos que sin él no podemos ser ni comunidad, ni podemos ser ni hombre negro, ni mujer negra, ni podemos vivir de manera tranquila. Entonces, toda la situación que ocurre en Colombia frente a los fenómenos de intensa violencia que hemos vivido hace más de 50 años están íntimamente relacionadas con la tenencia de la tierra, ¿cierto? Y con esa disputa que hay entre esa mirada de que el territorio debe ser una despensa para explotar y explotar los recursos naturales que ahí se encuentran, y la mirada nuestra, que es que el territorio debe constituirse en un espacio de vida, ¿vale? Entonces vamos a ir mirando. En ese orden de ideas, según el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, hizo un informe en el 2017, a mediados de 2017, y pudo evidenciar que en la violación de los derechos humanos que se hacen en Colombia relacionados con el ejercicio del ser defensora y defensora de derechos humanos es muy alto. Aquí hay unas cifras que ellos registran en sus informes, es un registro de la ONU, porque generalmente el gobierno vive planteando que nosotros nos inventamos todos los asesinatos y las persecuciones y las situaciones violentas que se dan en Colombia. En ese marco voy a señalar solo algunas. Para el 2017 la ONU registró 441.000 ataques a ataques a defensores de derechos humanos y lideresas sociales. También registra 121 asesinatos, que ha aumentado. Esto era en el 2017, pero en lo que va corrido del 2018 ya vamos rayando los 400 líderes y lideresas asesinadas en Colombia. Por amenazas que también vivimos, se registró 213 amenazas, y entre esas 213, 61 violaciones de los derechos a la intimidad, a la propiedad, entre ellos porque hay asedios frecuentes de allanamiento a las viviendas, de persecución, de violación al derecho a la intimidad, porque si se hacen manifestaciones públicas o marchas, se toman fotos, se hace inteligencia de toda la gente que está promoviendo como esa movilización social. Aquí vamos a arrancar con una frase que nos va a ubicar un poco el enfoque del análisis que hacemos tanto la comunidad negra de Colombia, como también se comparten las comunidades indígenas, y es que los verdaderos rostros de la violencia en Colombia son los megaproyectos económicos agenciados y validados e implementados por los gobiernos y empresarios, sobre todo mineros y portuarios. Los rostros de la violencia no son los paramilitares rasos, no son los guerrilleros rasos. Se crea una guerra, y en el marco de esa guerra, quien mayormente se beneficia son el Estado empresarial.
Y ese Estado empresarial pues no es más que la combinación del gobierno con los empresarios en el marco de acuerdos internacionales, de tratados de libre comercio, sobre todo, que crean guerras en los territorios a través de esos intereses que están allí y ponen en riesgo no solo la vida de las comunidades étnicas que estamos allí habitando esos territorios, sino también de esas otras formas de vida que hacen parte de nuestro territorio, ¿sí? La fauna, la flora, el agua, todo se pone en riesgo en función de esa dinámica del capital. Aquí les comparto, este es parte de un informe que acabamos de elaborar con la tabla catalana, donde también pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas hacemos un análisis de la situación de defensa de los defensores y del derecho a la protección en Colombia. En ese marco, entonces, lo que vivimos y enfrentamos las comunidades étnicas en Colombia está mediado por esta dinámica, que es una dinámica que confronta, ¿cierto?, dos visiones. La visión de que la tierra o el territorio, ¿cierto?, es una despensa de materia prima para acumular riqueza, que es la visión del Estado empresarial, y la visión de que el territorio es un espacio de vida, que es la visión que tenemos los pueblos. Y cuando hablamos de espacio de vida, porque mucha gente cree que cuando nosotros estamos defendiendo esos derechos colectivos, pareciera que fuéramos titulares solo de esos derechos colectivos la comunidad negra. Nosotros sí, y la comunidad indígena, sí somos titulares de esos derechos, pero la defensa que nosotros ejercemos en nuestros países a favor de esos derechos beneficia a todo el planeta, ¿cierto? Porque aporta flora, aporta biodiversidad. Colombia es uno de los 5 países con más biodiversidad en el mundo, y todo lo que estamos haciendo allá por la conservación de esa otra forma de vida que hace parte de los ecosistemas, los peces, los árboles, la tierra, todo está concadenado y finalmente aporta también a la mantención de este planeta y a la vida de este planeta. En ese orden de ideas, estos territorios étnicos, como les decía, hay situaciones bien complejas, entre eso la dinámica del proceso de paz, que con todas las situaciones que vive Colombia y podemos decir con todos los defectos que tenga el proceso de paz, para las comunidades étnicas es una necesidad. Y es un derecho también persistir en la construcción de esa paz, en la consolidación de esa paz. No se ha logrado, porque la paz no se va a lograr con una declaración y una firma de un acuerdo. Se necesitan crear las condiciones. Y en ese marco nosotros queremos manifestar que a pesar de las arremetidas en el marco de este contexto de posconflicto que tiene Colombia, nosotros como pueblo estamos dispuestos a persistir en esa construcción y esa consolidación de esa paz. En ese marco también, a pesar de esa situación, pues los factores estructurales que amenazan a la comunidad siguen allí y a los pueblos siguen allí. Aquí vamos a comentar como de manera muy breve cuáles son esos factores estructurales, porque muchas veces se toma la violencia, pero la violencia no es un fin, es un medio para finalmente poder consolidar esto que sí son los factores estructurales que está generando toda la situación de intensa violencia en nuestras comunidades. Entonces, por ejemplo, los factores estructurales, ¿cuáles son? Están las políticas económicas dominantes, entre ellas de expansión portuaria, que están afectando territorios de comunidades negras en Colombia, casi todos los territorios, la explotación minera a gran escala, la explotación del oro, del carbón mineral, también en gran parte de territorios indígenas y afros, monocultivos, entre esos monocultivos como la palma africana, que es la que genera el aceite, la caña de azúcar, pero también hay cultivos de uso ilícito, no cultivos ilícitos, cultivos de uso ilícito como la coca. Todos estos megaproyectos que están allí, porque para nosotros la coca es un megaproyecto, están afectando y están poniendo en riesgo la pervivencia de las comunidades étnicas de Colombia. En ese marco también el incumplimiento y desacuerdo
desacato institucional, de las normas que protegen los derechos de las comunidades, esos derechos que ya hemos conquistado, también se convierte en un factor de riesgo estructural para nosotros, y por ende la exclusión social a la que hemos estado sometidos por más de 500 años, ¿cierto? En toda una carga de racismo estructural que se ha vivido en los procesos de colonización y poscolonización para las comunidades indígenas y las comunidades negras. Para ponerles ejemplos de que el verdadero rostro de la violencia en Colombia no son, ¿cierto? No es el conflicto armado, sino que son los mismos empresarios que crean ese contexto de guerra. Aquí tenemos un ejemplo, y en Colombia hay en este momento identificados 739 títulos mineros. O sea, están explotando, ¿cierto?, los territorios, están sacando oro, están sacando material de arrastre, están sacando carbón, todos los minerales que están allí, y resulta que esos 739 títulos mineros están todos en territorios indígenas y territorios negros, de comunidad negra. Colombia ha firmado en este momento 17 TLC, de los cuales están en vigencia, y ha firmado con distintos países en Norteamérica, en Centroamérica, en China, en Japón, mejor dicho, en Europa, con mucha gente. Todos esos 17 TLC, ¿cierto?, pasan por el principal puerto de Colombia, que es Buenaventura, la ciudad donde yo vivo y de donde soy. En ese marco, entonces, se están presentando para Buenaventura, que es mi ciudad, hay una proyección de 14 nuevos puertos en Buenaventura, una ciudad de más o menos 400.000 habitantes, ya tiene cuatro puertos en funcionamiento, que ha comprometido los derechos colectivos de las comunidades que históricamente han vivido a orilla del mar, porque como es una dinámica de expansión, pues simplemente se expande sin consentimiento, sin contemplar los derechos que tenemos las comunidades, sin contemplar los ecosistemas que están allí, y están generando deterioro de la vida de las comunidades que históricamente hemos estado poblando Buenaventura. En ese orden de ideas, estos 14 megaproyectos portuarios están comprometiendo el 80% del territorio habitado y habitable en Buenaventura. O sea que hay una disputa de ese territorio. Buenaventura es una de las ciudades más reconocidas en Colombia por los altos índices de violencia que ha venido aportando, y en cifras nuestras, en nuestras propias bases de datos, decimos que desde el 2002 hasta la fecha, en Buenaventura se han perpetuado 7.999 asesinatos, o sea, un etnocidio gota a gota, con masacres, con todas las violencias que ustedes puedan imaginarse, desde las casas de pique, que es una especie de tortura, hasta las violaciones sexuales a mujeres, la violencia, mejor dicho, no es una violencia, son distintas formas de violencias que se manifiestan. Pues esa violencia que está ahí está mediada por esa dinámica del capital, y por eso hemos hecho un análisis que al gobierno no le gusta que hagamos, y es que en Buenaventura nosotros no nos consideramos víctimas del conflicto armado, nos consideramos víctimas del desarrollo, porque el conflicto armado no es un fin. O sea, ellos no llegan allí y crean una guerra por matarnos. Nos matan, nos desplazan, nos masacran, nos violan, porque ese territorio lo necesitan para la ampliación portuaria. Entonces, lo que está allí es una dinámica de desarrollo, de ampliación, ¿cierto?, portuaria, de una dinámica netamente de enclave, porque no va a ser más de allí, va a ser una dinámica de enclave como todas las que hay en los países nuestros, que generan mucho dolor, mucho terror y mucho capital, pero ese capital se va, no se ve resarcido, digamos, ese impacto en la vida social de las comunidades. Entonces, por eso nosotros nos declaramos políticamente como víctimas del desarrollo. Y en ese marco, entonces, ponemos en tela de juicio esa dinámica del desarrollo y esa dinámica del capital que a sangre y a fuego está generando condiciones para desplazarnos, sacarnos y despojarnos de los territorios que hemos construido con nuestras propias manos. Porque Buenaventura, mi ciudad, no ha sido una ciudad planificada, fue una ciudad
que se dio en procesos de poblamiento de zona rural a zona urbana, y fuimos construyendo esa ciudad con nuestras propias manos, ganándole terreno al mar, y consolidamos esos frentes marinos que hoy son codiciados para todos los 14 puertos que pretenden implementar, pero también para los grandes hoteles y las grandes infraestructura que necesitan para que esos 15 TLC, 17 TLC puedan desarrollarse finalmente en Buenaventura, ¿ya? Entonces, por esta razón, tanto Tumaco como Buenaventura, el norte del Cauca, el Caribe colombiano, son territorios étnicos en disputa por la dinámica del capital. Ahí no hay más. Pueden inventarse, tuvieron mucho tiempo. El gobierno colombiano tuvo la manta de las guerrillas, por mucho tiempo tuvo la manta de los paramilitares, ahora se está creando la manta de las disidencias, ¿cierto? Y se está creando la manta de las bandas criminales, porque su principal estrategia es la guerra. Con esa guerra tapa todo y desplaza, mata, destierra, asesina, y se supondría que entonces el generador de toda esa violencia que estamos viviendo en las comunidades es simplemente la guerra, que no tiene un rostro y que no tiene un interés. Pareciera que fuera una situación por arte de magia, que alguien decide matar a otro y matarse ya, ¿cierto? Sin poder develar lo que hay abajo. Entonces, en ese marco están esos análisis, se está poniendo en riesgo la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, porque decimos cosas como esta, porque pensamos de más, porque hacemos análisis estructural y porque ya no caemos en el cuento de que la violencia es el gran problema de Colombia, porque es una estrategia. Y esa estrategia debe ser develada. El gran problema de Colombia, el gran problema de los países de Latinoamérica, de Centroamérica, es que hay una dinámica de capital, es que hay una concepción, ¿cierto?, de cómo debe ser el capital, que pasa por encima de todo, de todos los derechos individuales y colectivos. En ese marco quiero también compartir con ustedes los riesgos que en este momento estamos viviendo los defensores y defensoras en Colombia. Sara Quiñones y Tuliamaris Valencia son dos lideresas de un pueblo del Pacífico llamado Tumaco, en el departamento del Nariño, muy rico también en recursos naturales, como todos los territorios de comunidades negras. Se han opuesto históricamente a la expansión y a la siembra de la coca como un cultivo de uso ilícito, se han opuesto al reclutamiento forzado, tienen casas comunitarias para hacer actividades con los niños y las niñas y arrebatarle esos niños y esas niñas a los grupos armados que están dentro de la dinámica y controlando toda la comunidad, y han defendido durante muchos años los derechos colectivos. Resulta que hoy están judicializadas en el marco de un falso positivo y fueron capturadas en el mes de abril de este año y están formalmente sindicadas, ¿sí?, de guerrilleras, de narcotraficantes, ¿cierto?, y de rebelión, narcotráfico y concierto para delinquir, ¿sí? Unas defensoras que toda la vida se han opuesto a esto. Entonces, se oponen a la coca y resulta que hoy son narcotraficantes. Se han opuesto al reclutamiento y resulta que hoy son guerrilleras y que también tienen un crimen de reclutamiento forzado. Las tenemos hoy en la cárcel sin pruebas, ¿sí? No hay ninguna prueba definitiva para poderlas encarcelar en una prisión de alta seguridad en Jamundí, pero ahí están. Y no han podido probar, de hecho ya ayer me informan que está como en vencimiento de términos ya el caso de ellas y va a haber una audiencia a ver si por vencimiento de términos salen al menos o tienen la libertad y el proceso seguirá para nosotros probar que no son unas delincuentes, pero nos incriminan. Y lo que está pasando es eso precisamente, si quedamos en nuestros territorios resistiéndonos a la dinámica del capital y a la dinámica del desarrollo, somos incriminadas. Somos desplazadas o asesinadas, pero si salimos de ese territorio a resguardar nuestra vida, entonces nos incriminan
y nos crean un falso positivo judicial. Esto está muy relacionado entonces con las situaciones que estamos viviendo hoy los líderes y lideresas, la incriminación, pero también el hostigamiento, los asesinatos, la persecución, el despojo de las tierras, la destrucción física del territorio, los desplazamientos forzados. Todo eso se da en nuestros territorios, pero nosotros también lo vivimos y son los riesgos que viven nuestras comunidades y vivimos nosotros. Aquí quiero compartir, ya casi para cerrar con ustedes, una noticia nueva del 14 de septiembre. Y van a ver cómo está la relación que hace el gobierno colombiano en función de la incriminación de los líderes sociales y también de la estigmatización y la penalización de la protesta social. Resulta que el ministro de Defensa, ¿cierto?, planteó en una reunión donde estaba el 14 de septiembre del 2018, o sea, hace menos de una semana, que las organizaciones criminales son las que financian la protesta social en Colombia. Y dice que financian esa protesta social con plata del narcotráfico, o sea, de todo lo que genera la COPA. Entonces, ahí está bien, vemos cómo está vinculando el trabajo que hacemos los defensores, las dinámicas autónomas de defensa de la tierra y del territorio y de los derechos colectivos con bandas criminales. Y eso lo hacen para poder judicializar a más líderes y lideresas. Ya tienen a muchos líderes y lideresas en la cárcel, vinculándolos con grupos guerrilleros, vinculándolos con narcotráfico, y esta declaración abre la puerta y lo que nos dice es alerta, porque la situación en Colombia se va a seguir presentando y se van a crear, a seguir creando falsos positivos, ¿sí? Ya como no está la FARC, entonces no pueden vincularnos con la FARC, porque antes, cuando nosotros poníamos nuestro punto de vista, entonces éramos guerrilleros, ¿cierto? Y todos entonces estábamos sindicados de rebelión, de la guerrilla de la FARC. Ahora somos del ELN, ¿cierto? Y cuando termine el ELN, pues ya, las bandas criminales, ¿cierto? Bandas criminales, y eso somos, y ahí está como parte de esa estrategia. ¿Qué hacemos y qué proponemos las organizaciones para poder proteger la vida de las comunidades y de los defensores de derechos humanos? Pues ustedes quizás no saben, pero pues Colombia tiene por obligación y tiene toda una infraestructura creada para los temas de protección a través del Ministerio del Interior, para los defensores y defensoras de derechos humanos y las comunidades que se encuentran en riesgo. Resulta que esas medidas de protección han sido siempre pensadas como medidas materiales. Entonces, yo, como fui amenazada, tengo un esquema de protección y hay dos hombres de protección o escoltas que me cuidan, me otorgaron un carro y me otorgaron un chaleco antibalas y un teléfono celular y un botón de pánico. Ese es el kit de las medidas de protección que dice el Estado, ¿cierto? Nosotros hemos debatido esto hace más de 20 años, venimos en un debate diciéndole, las medidas materiales es un caldo de cultivo, porque si usted me otorga las medidas materiales, él luego se lava las manos y si el tiro no me lo pegan aquí donde tengo el chaleco, sino que lo dan en la cabeza, pues simplemente él dice, no, nosotros, ella estaba bajo el esquema de protección y estaba con los hombres de protección, nosotros le brindamos lo que necesitábamos. Entonces, frente a esta situación hemos puesto también nuestra discusión y hemos dicho que las medidas de protección que debe otorgar el Estado deben ser medidas integrales, pero además colectivas, porque a nosotros no nos amenazan por situaciones personales, nos amenazan, nos persiguen, nos matan, nos violan y nos hacen de todo por defender los derechos colectivos de la comunidad de la cual hacemos parte. Entonces, en ese orden de ideas, estamos planteando que además de las medidas materiales, porque sabemos que la situación no se va a solucionar de la noche a la mañana y que sabemos que también son situaciones estructurales, el Estado debe también adoptar medidas de tipo político. Y las medidas de tipo político pasan solamente porque el gobierno tenga la decisión política de defender, de garantizar y aplicar y respetar los derechos que nosotros ya hemos ganado
¿cierto? Como pueblo. Entre esos está el tema de, por ejemplo, poder vivir en paz en nuestros territorios como comunidades organizadas. Eso es un derecho que tenemos las comunidades étnicas e indígenas. Entonces, los saneamientos de esos territorios, que vayan y apoyen procesos en función de que nuestros territorios sean saneados, saquen las retroexcavadoras que están generando deterioro ambiental y social en nuestros territorios, pero eso no lo hacen porque la retroexcavadora y el empresario que hace todo el proceso de minería, pues tiene convenios económicos con el gobierno. Entonces meten la retroexcavadora allá, no controlan para que no hagan los daños que generan con cianuro, pero además toda la dinámica de guerra y prostitución que se teje detrás de eso, y nos ponen a nosotros a enfrentarnos con el empresario y el minero. Y en ese enfrentamiento con el empresario y el minero, entonces vienen las amenazas, vienen los desplazamientos y los asesinatos. Entonces decimos que como una medida política, el Estado debe sanear esos territorios. Debe también garantizar el reconocimiento de los derechos de la posesión de la tierra o de los territorios que hemos ganado como territorios colectivos. Debe también hacer un fortalecimiento de las autoridades propias de las comunidades étnicas, porque nosotros vivimos en el marco de un derecho que hemos también ganado, que es el gobierno propio. Debe implementar sistemas de alertas tempranas que alerten sobre las situaciones de despojo cuando se presenten situaciones de minería, de siembra de cultivos de uso ilícito. Tienen toda la infraestructura para hacerlo, pero generalmente pues eso trilla en los intereses económicos que ellos tienen, entonces no se hace más de allí. Además de esas medidas políticas, también decimos que se necesitan implementar medidas jurídicas, y esas medidas jurídicas están en el reconocimiento jurídico de esos territorios que ya hemos conquistado, que ellos ya saben que tenemos, las familias que en este momento habitan territorios que no han sido titulados colectivamente, pero que viven hace muchos años allí, ya tienen ese derecho a esa tenencia de la tierra por haber estado tanto tiempo, medidas cautelares que permitan resguardar el territorio, blindar el territorio, y en ese marco ya hay algunos mecanismos de la jurisprudencia colombiana, como la ruta étnica de protección para territorios, el derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que también es un derecho que está ahí. Se supone que antes de que cualquier megaproyecto entre a nuestra población, deben hacer todo ese proceso de consulta y consentimiento para resguardar los derechos que las comunidades tenemos allí, la integridad cultural. Entonces, simplemente si se tiene esa voluntad política, pues esa norma que está allí recogida ya en la jurisprudencia, pues se hace realidad. En ese marco, esas medidas materiales que les decía ahora, los teléfonos, las lanchas, los chalecos, listo, pueden estar ahí, pero como medidas complementarias, no como medidas definitivas. Y pues ya para ir cerrando, nosotros como comunidad estamos dispuestos y dispuestas a seguir en la defensa de nuestros territorios, pese a las situaciones de violencia que crea el Estado, pese a los falsos positivos que el Estado crea, pese a los riesgos que nos genera defender la vida. En ese marco nosotros hacemos actividades autónomas que no financia ningún grupo criminal, la financiamos nosotras mismos haciendo acá, no puedo decir mingar, que me dicen que acá minga es otra cosa, ¿no? ¿Cómo le llaman acá la convergencia cuando alguien aporta y el otro aporta? La colecta, haciendo colecta, entonces el uno lleva el arroz, el otro lleva el plátano, ponemos una olla, cocinamos y vamos a limpiar, como ustedes ven ahí, esos territorios que están siendo arrebatados para volverlos puerto y dejar a la comunidad sin su infraestructura comunitaria. Y nos enfrentamos todos los días en función de la defensa de esa vida, y creemos que estos ejercicios son construcción de paz, que estos ejercicios son los que finalmente van a garantizar que esa paz que tanto anhelamos los colombianos y ese derecho a la paz podamos cristalizarlo en función de nuestros intereses colectivos. Ya para cerrar, quiero compartir con ustedes, para que se hagan una pequeña idea de nuestra lucha y lo que hacemos, un video que es una minga comunitaria. Ese convite comunitario, ese compartir comunitario en defensa de esos territorios que hoy están en disputa, Buenaventura, ¿ya? Entonces vamos a verlo y ahí van a poder ver como toda la situación y
y todos los territorios que están en riesgo hoy de despojo por esa dinámica del capital. Nos coordinamos con líderes y miembros de acá de la comunidad y el Comité Interorganizacional de Buenaventura por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar y decidimos hacer el día de hoy, lunes 19 de febrero, cuando conmemoramos 4 años de la gran marcha histórica que hicimos aquí en Buenaventura, enterrando la violencia para determinar que en este nuestro territorio vivimos en paz y en con dignidad, poder conmemorar con este hecho de limpieza del lote comunitario, pero también de defensa de este territorio. El Estado colombiano sigue siendo funcional a las dinámicas de despojo en el barrio Isla de la Paz, porque a pesar de que hay un status quo sobre estos lotes de terreno por los litigios o por el litigio que se está desarrollando en este momento, donde como comunidad nos ha tocado probar que estos lotes de terreno son de la comunidad, a pesar de ese status quo, vemos que particulares han puesto letreros en esos territorios manifestando que son propiedad privada, pero también evidenciando el papel del Estado a través de la Policía Nacional, que de manera muy efectiva llega en este momento cuando la comunidad está simplemente haciendo una acción de limpieza para evitar el despojo de esos territorios, a impedir que hagamos la acción de limpieza, porque manifiestan que esto genera un acto de posesión del mismo lote, ¿ya? Mas, sin embargo, cuando instalaron los letreros particulares, la Policía Nacional no aparece. Entonces, creo que este acto y esta presencia nuestra aquí está siendo evidente lo funcional que está haciendo el Estado colombiano, las dinámicas de despojo en el barrio Isla de la Paz. Desde aquí queremos hacer una alerta porque los asedios a las comunidades han sido frecuentes. La comunidad ha mirado distintas personas que están visitando los lotes diariamente en función de su apropiación y hemos tenido que estar librando una lucha constante en función de mantener estos sitios como unos sitios de uso comunitario. Estamos aquí tumbando este nuevo letrero que acaba de salir aquí en un lote que es comunitario y estamos apropiando el lote para el uso de toda la comunidad. Estamos realizando esta minga comunitaria porque el día sábado pasado, las jóvenes, especialmente de acá de la comunidad, se percataron que les habían desmontado las arquerías de la cancha de fútbol. Les habían puesto un cerco con palos de madera y un gran letrero con un letrero rojo que decía propiedad privada. Cuando este lote, históricamente es un lote de terreno comunitario que la comunidad ha determinado que se va a volver a construir el puesto de salud, que ahí están las señales, los restos de la primera construcción del lote del puesto de salud. Y adicionalmente aquí también se va a construir el hogar infantil múltiple. Este terreno de comunitario y muchos otros acá en la comunidad de Isla de la Paz y de La Cima y en otros puntos o barrios de la Comuna 6 y de la Comuna 5 han sido objeto de procesos de despojo territorial y de invasión por parte de terceros y aún acompañados con algunos miembros de la comunidad que han perdido su sentido colectivo y están en este momento impulsando intereses más particulares. Con preocupación vimos que, pues, yo pienso que es de una manera muy vil. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a ustedes por estar aquí, por ser parte de nuestra lucha, porque el estar aquí y escucharnos nos hacen sentir parte de nuestra lucha. Agradecerles. Mi nombre es Noemí Pérez, vengo de Honduras. Mi organización, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, una organización de derechos humanos
víctima directamente de las desapariciones forzadas en los años 80. Soy sobreviviente del terror, de esa década perdida que le llamamos, ejercida por los escuadrones de la muerte en Honduras. No le tenemos miedo al terrorismo nacional ni internacional. Nuestras ideas son con amor, justicia y verdad. Contribuimos y generamos la vida. Nuestra organización nace a raíz de estas violaciones de derechos humanos que se dieron en los años 80, implementada por una doctrina de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos. En los 80 se estaba dando el conflicto centroamericano entre ese conflicto, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, es donde Honduras se convierte en un refugio para estas personas que huyen de esa política que se está dando en sus países. Y es ahí cuando interviene Estados Unidos con su doctrina y comienza a violentar los derechos humanos de las personas, desapareciendo no solo hondureños, sino a gran cantidad de centroamericanos. En nuestra lista tenemos más de 200 personas desaparecidas. Algunos de ellos, sí, hemos tenido resultados con procesos de exhumaciones y se les ha dado una digna sepultura por parte de sus familiares. De igual manera, también hemos tenido los procesos de apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde exige al Estado hondureño, bueno, la palabra indemnización para nosotros es una ofensa como víctimas. Nosotros podríamos decir reparación. Y es donde la Corte Interamericana le pide al Estado de Honduras que repare a los familiares de estas vil asesinatos, desapariciones, y dan lo que es monetariamente a los familiares, pero no hay respuesta alguna de quiénes cometieron estos crímenes. Los responsables andan en las calles libremente, optando a cargos públicos y siendo asesores de la dictadura la cual nosotros hoy tenemos. Nuestro Estado, desde los 80, ha sido un Estado confabulado con Estados Unidos. Estados Unidos se ha prestado a cada violación de derechos humanos, de igual manera tiene una base militar instalada desde los 80 en nuestro país, donde ahí es vigilada a las personas que tienen ideales en contra de este sistema de terrorismo de Estado. En los 90, la corrupción, la devaluación y esos nefastos tratados de comercio implementados a nivel de Latinoamérica, donde nos han llevado a miseria, donde nos han llevado a abandonar nuestro país, como es la migración. En el 2003 se entrega el territorio a las compañías mineras, al narcotráfico, y se le está despojando a los campesinos de sus tierras para hacer ciudades modelos. En el 2009, el golpe de Estado, el rompimiento del orden constitucional, donde nos han llevado al caos más terrible, donde no pensábamos que iba a haber tanta muerte, tanto secuestro, tanta ejecución. Como COFADE, hemos sufrido, pero nos hemos mantenido firmes en esa lucha de terror de Estado estatal. Y seguimos manteniendo esa lucha y formando personas para que sigan luchando por sus derechos, para que estos crímenes de lesa humanidad no se sigan manteniendo hasta la fecha. Creemos en esa juventud, no del futuro, como se dice, juventud del presente, que es la que está en resistencia total en el país, debido a ese rompimiento del orden constitucional, donde se ha mantenido la dictadura desde el 2009 hasta la fecha, empoderando a los militares,
para crear muerte, terror, como vuelvo a repetir. No podemos dejar de decir que Honduras está creando muerte y terror. Nos están arrancando un pedazo de carne día a día. Nos mantenemos con esperanza, con esas ideas de que algún día Honduras vuelva a ser la Honduras que antes era libre, sin impunidad, sin corrupción. Lo que a nosotros nos duele más en nuestro país como víctimas directas de estas situaciones es cómo se sigue manteniendo la impunidad, la corrupción, y se les sigue dando poder a los que están violentando los derechos humanos. Como defensora de derechos humanos, día a día nos están quitando el derecho a la voz, a la verdad. Nosotros, en Honduras, exponemos nuestras vidas. Lo que resulta claro es que la expresión contra los defensores tiene como objetivo obstaculizar nuestro trabajo. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos, cuestionadas prácticamente para no ejercer nuestra lucha. El control de la prensa nacional y de las autoridades ha sido un instrumento para callarnos. Las persistentes amenazas contra organizaciones no gubernamentales provenientes de grupos fácticos y armados nos mantienen vigiladas a diario. Mi organización en sí nace debido a eso. Yo apenas tenía 14 años, no tenía idea lo que iba a suceder con mi familia, con mi país. Cuando desaparece mi hermano, Samuel Pérez, en 1982, todo se volvió en contra nuestra. La desintegración familiar, la situación más terrible, no haber perdido a un ser querido y hasta la fecha no saber de él. Estamos en un estado que no le interesa, que no le interesa saber qué ha pasado con nuestros seres queridos. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, con una pobreza del 85%, con mucha gente criminalizada, asesinada a diario, defendiendo sus derechos humanos. Tenemos el caso de Berta Cáceres, a nivel mundial reconocida, una defensora de derechos humanos, lideresa indígena lenca, luchando por su territorio. Hoy están en un juicio preliminar en Honduras. Hasta el momento hay gente detenida, capturada, pero estas son personas materiales señaladas, pero no las intelectuales. Ella luchaba contra una empresa con la cual esta empresa estaba quitándoles su territorio a los indígenas, sus ríos, y en defensa de esto, Berta Cáceres fue asesinada. A 2 años de su asesinato no se sabe nada. La gente, su familia, su organización está muy organizada. Casualmente hoy interpusieron un recurso donde se suspendiera a los jueces que están llevando el caso de Berta Cáceres, porque no tienen capacidad para manejar este caso de Berta Cáceres. A nivel nacional e internacional, el apoyo ha sido, no podemos decir que no hemos tenido logros, pero tenemos unas autoridades apoyando estatalmente al Estado. Tenemos un ombudsman que no hace nada. No hace nada por detener las violaciones, por detener los arrestos, por detener las agresiones contra estas personas que defienden sus derechos. En el 2015 fue creada una ley para los defensores y las defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales, operadores de justicia, periodistas, pero esta ley más es una ley que ha sido
que se ha pedido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se le dé protección a los defensores de derechos humanos. Creo que se juega el mismo patrón en Latinoamérica, donde se le da a la persona un celular. Por lo menos ahí no han ofrecido chalecos. Se le da un botón de pánico. Pero también se está controlando a los defensores de derechos humanos con los famosos drones por las noches. Estos drones están en las casas de los defensores para ver cuáles son los movimientos. También tiene su doble moneda, porque eso no es para seguridad para nosotros, que nos den una persona para que nos vaya a dar una rotonda a ver qué es lo que está pasando. Ellos justifican esa rotonda porque llevan un libro y toman fotos y después ir allá a las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están cumpliendo. Para nosotros eso no es cumplimiento. Para nosotros ese es un abuso, porque siguen abriendo las heridas de nosotros como víctimas. Esas heridas que nunca vamos a cerrar hasta ver a esos responsables juzgados. Los procesos de exhumaciones para nosotros han sido muy duros, no crean. Esos procesos de exhumaciones, en un momento yo creía que era mi hermano el que estaba ahí. Y creíamos que lo íbamos a recuperar, que le íbamos a dar una sepultura digna. De igual manera, no retirarnos, íbamos a seguir luchando por los otros desaparecidos. Y esa herida se nos abrió más porque no era mi hermano. Mi madre dijo, no es él, es otro, pero igual vamos a enterrarle, vamos a dar digna sepultura. Mi madre muere de pena moral, perdí a mi madre, perdí a mi padre en espera de verdad y justicia. Perdí 3 sobrinos ejecutados por los militares hondureños y aquí estoy. Y esos gritos de esperanza, de lucha que mantenemos en Honduras, no nos van a callar. Créanlo que para nosotros, estar 36 años en lucha no es poco, ni es largo. No sé cuánto tiempo vamos a estar. Estamos generando conciencia a nivel de juventud. Estamos creando que nuestros hijos queden en el momento que nosotros no estemos, para seguir manteniendo esa lucha de dignidad que seguimos manteniendo en Honduras y que esperamos respuestas de nuestros seres queridos. El golpe de Estado fue nefasto. Creo que fue peor que en los 80. Porque en los 80, cuando secuestraban, ejecutaban, lo hacían con los rostros cubiertos. Hoy no, hoy lo hacen descaradamente. Tenemos tanto trabajo en Honduras, tenemos tanta esperanza de saber qué ha pasado, qué va a pasar. Ese dictador, porque no le podemos llamar de otra manera a ese hombre que está ahí a la fuerza, porque no ganó unas elecciones limpias, es impuesto y es avalado por ese imperio de los Estados Unidos, con sus bases militares en Honduras haciendo daño, entrenando paramilitares para asesinar gente. Y no podemos creer cómo internacionalmente en un proceso electoral llegó gente como observadores a ver cómo se estaban dando los procesos electorales, y cuando les preguntamos que por qué no nos ayudan a difundir lo que está pasando en Honduras, lo único que nos saben decir es que ellos andan como observadores. Entonces, ¿a qué llegan a nuestro país? Nos indigna cada día más que estén llegando a nuestro país a ver nuestra situación y no haya un informe a nivel internacional. Nos indigna, créanmelo. Esas heridas jamás van a ser cerradas, pero sí, nacimos con un objetivo. Creo que si COFADE no existiera, no fueran 200, más de 200, porque sí creemos que hay muchos más desaparecidos. Pero nosotros trabajamos con documentación. Esperamos que las personas que son víctimas de violaciones a derechos humanos vayan a nuestras oficinas para documentar estos casos. De lo contrario,
no documentamos. Y sabemos que muchas personas no se acercan a hacer la denuncia porque tienen temor a que les pase lo mismo. El 15 de septiembre, que fue el sábado, créanme lo que para mí, yo le doy gracias al País Vasco estar aquí. Le doy gracias a CEAR por su acompañamiento. Le doy gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Pero estar aquí y ver lo que está pasando en mi país es duro. Ver cómo nos están matando a los jóvenes. Esos jóvenes que se mantienen en resistencia, gritando un fuera Hope. Gritando fuera dictador. Y ver cómo él ha empoderado con armas a las Fuerzas Armadas para matar. Donde Honduras necesita escuelas, salud y vida para seguir adelante. Para mí es duro no estar en esos momentos de crisis en mi país, porque yo sé que soy muy útil cuando estoy allá. Yo también sé que soy útil estar aquí al estar hablando esto, pero es duro ver cómo nos están matando, cómo nos están acallando. Como defensores, creo que solo es la palabra, no nos respetan. Dicen que somos financiados por el narcotráfico. Dicen que nos financian grupos para desestabilizar al país. Nosotros trabajamos con financiamiento de organizaciones internacionales, sí es cierto, pero también somos auditadas. Y ahí está nuestra transparencia de lucha. Y por eso nos hemos mantenido en trabajo tanto tiempo. No puedo decir más, gracias. Conquista o el periodo colonial, durante el dominio español que se caracterizó por el abuso o violación de nuestros indígenas y saqueo, lo que llevó al colapso del gobierno español. Luego la anexión a México para culminar de una pacífica y negociada proclamación de independencia. Negociación que hoy nos cobra factura ante la indiferencia del hondureño por el suelo patrio. Un acomodado enorme que se denota ante los abusos pasados y más en la actualidad. Donde solo dejamos hacer y dejamos pasar. Mas debemos como conocedores y estudiantes decir que Francisco Morazán, asesinado en Costa Rica vía fusilamiento por querer una Honduras digna, rica y respetada, unida a la soñada nación centroamericana, corazón geográfico del continente, ambicionada por las potencias para su dominación, fueron y siguen siendo motivos para el atraso nacional y el acallismo de sus gobernantes, que ceden, regalan y hasta empeñan nuestra dignidad por amor al dinero del pueblo y a una visa americana, valiéndose de los medios masivos de comunicación que repiten 100 veces las bondades inexistentes de un gobierno ilegal, dañino y corrupto. Sin embargo, a lo largo de estos 197 años debemos resaltar el lento despertar del pueblo, que de a poco y con sangre, fuego y trancazo energético se ha ido dando cuenta que no somos independientes, que el Estado no ayuda, solo busca empobrecer y lucrarse del pulmón del buen hondureño. Debemos hoy recordar esta gesta de 1954, 69 días de lucha de los trabajadores de los bananeros, sin ningún medio de comunicación, la lucha de los desaparecidos en los 80, donde Berta Oliva, hoy compadre, dan testimonio del atroz actuar del Estado contra el pueblo, de nuestros campesinos en Colón, de nuestra Berta Cáceres, una lenca de honor, de nuestro pueblo contra el golpe, contra el fraude y sus mártires. Hoy hasta el cielo un aplauso a ellos, que no negociaron sino que dieron sus vidas por la libertad de Honduras.
Sí, son 197 años de supuesta independencia, donde desde la primera constitución se estableció que el fin supremo del Estado en el artículo 59 es la vida humana. Pero hoy que doy este discurso, dos compañeros de educación pública no están. Eran líderes estudiantiles que pedían los 23 menos en el combustible. Eran de último año. Fueron sacados de sus casas por fuerzas del Estado, torturados y ejecutados de una manera brutal. Debemos agradecer a Dios por la patria linda que nos dio, pero debemos pedirle valor, fuerza y conocimiento para no perecer como ignorantes. Este día, compañeros, les invito a respetar a la patria, a hacer ese cambio, a leer, a aprender, para no ser presa de los malos gobernantes. Recuerden, el gobierno nos quiere ignorantes, sumisos y sin oportunidades. No lo permitamos. Y cuando nos digan que somos el futuro, no, señores. Dentro de 10 o 20 años ya seremos adultos. Nuestro tiempo es ahora. No hay nada que celebrar, pero sí recordar que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hoy, compañeros, Honduras está de luto porque murió la democracia. Y tenemos que luchar hasta que la dignidad sea costumbre. Gracias. ¡Fuera Job! Excelente participación. Tenemos el micrófono. Bueno, quiero decirles que hay 760 ataques a defensores de derechos humanos. No es poco. Estas cifras contemplan 39 asesinatos, 33 atentados, 27 agresiones, 38 familias desplazadas, 75 víctimas de campañas de desprestigio, 59 con persecución, 254 amenazados y 222 jóvenes criminalizados por su lucha. Esa es nuestra Honduras. Bueno, muchas gracias a las dos. He de reconocer que estoy un poco emocionada, igual se me quiebra un poco la voz. Me parece que los testimonios tienen muchísima fuerza, son muy importantes y son realidades a las que, aunque muchas veces intentemos acercarnos, no dejan de estar lejos, ¿no? Entonces, ahora os daré la palabra al público también para que podáis decir algo, comentar o preguntar. Pero yo, escuchándoos ahí dentro de este ciclo de conferencias en el que estamos trabajando, ha habido dos personas, tanto Javier de Lucas como Pilar del Río el otro día, que me parece que nos hablaron o apelaron de un elemento que creo que es muy importante, ¿no?, en el trabajo de los derechos humanos. Y nos hablaban, los dos lo hicieron además, del deber que tenemos los ciudadanos de informarnos, ¿no?, del deber que tenemos de conocer todas esas realidades, acercarnos a ellas y poder trabajar desde ahí, ¿no? Que ya el propio hecho de aceptar ese deber y hacerlo es como acercamos las realidades y podemos trabajar por ellas, ¿no? Porque muchas veces ahora escuchándoos y un poco también así, medio encogida o sobrecogida, lo primero que se nos hace es una sensación de que es inmenso y desde dónde podemos abordar y qué podemos hacer en los demás, ¿no? Muchas veces que estamos lejos o que estamos, ¿no? Y creo que quería rescatar un poco esa idea, ¿no?, la del deber que tenemos de informarnos, conocer esas realidades y además conocer también, aunque pueden parecer lejanas en determinadas cosas, pues escuchándole a Danelli, por ejemplo, hay un montón de cosas de las que tú planteabas que nos apelan directamente, ¿no? Al final el propio consumo que hacemos o cómo vivimos o todas las explotaciones por las que vuestra tierra está ahora mismo en disputa y que no son ajenas, son cosas que nosotros también usamos, consumimos y demás, ¿no? Entonces, quería un poco recuperar o traer la idea de que nosotros también desde aquí debemos o debiéramos de hacer, ¿eh? Que no sé si la compartís o si la, y podéis hablar.